When the spray paint flash, it's the impact, baby. You get put on blast. You might get snatched, so don't hold back. Hey yo, check it, we gon' run through the mix. They spot as soon as I dash out. Get your bars up, I'm basically about to cash out. Everybody worthy until they fade in the background. You win it early, I'm seeing through all the crash down. Back down, hit them with the classics. Vinyl on the cabinet, let me hear how the wax skip. I just press a button and you can see the reaction. Flex on everybody, but uppercut in the flash kick. Back to the era where the sticks is busted, where they screaming at the set up here. Let's go, Justin! It's that Lumen show where you get on the back of it, jump in. Say that you believe I trust it. Take them all to one last city. I'm too risky to let the comeback hit me. Don't get tricky until you see that shimmy in the crowd get busy singing. Enter and exit. Only way they can catch this unlimited freshness. My drive on 10 and they can't understand. When home became a family man, came back better than ever. Modern yet I'm considered a classic. Dynamics since the 90s, I'm still a creature of habit. And overdrive since I left my ex behind. Who wants smoke? Put 100 yen next to mine. And Akihabara make arcades look like crime scenes. Make it sound epic like they piped in Gosteen. Level 8 difficulty, so is the rhyme scheme. Friday night flex, catch an L on the live stream. Catch me labbing all day long. I'm Fei Long and in the hands of Jay Wong. A Daigo when I flow, I mix songs. Get your price sticks, cause once again it's on. You already know what it is. I need everybody in this room to stand up. Stand up right now. Everybody on their feet, let's show them how we do this. Y'all ready? Let's get it.
Rückschläge, weil so viele dich fallen sehen wollen wie Hyänen. Sie trauen sich, dich zu träumen, rauben dir deine Freude. Sie haben tägliche Leben vor Augen, wie sie es vergeuden. Doch nicht mal einen Tag würde ich tauschen mit diesen Leuten. Sie fühlen sich erbärmlicher, auch wenn sie es verleugnen. Lacht ruhig, ich hab einen Traum, der mir was bedeutet. Los, Junge, schau mir in die Augen, siehst du sie leuchten? Bling, bling, ich folg meinem Instinkt. So call me the Kingpin, trag Gold in mir in drin. Dein Motto ist los, los, mein Motto ist win, win. Sie nappen mich, kleiner Versager, Trottel und Winzling. Während sie schliefen, hab ich weiter trainiert. Schreib auf Papier, alles was im Inneren brodelt. Keine Zeit zu verlieren, bin schon einmal krepiert. Weil das Leben dir die Sonnenseite zeigt und wieder irgendeine Scheiße passiert. Doch der Streetfighter in mir will weiter marschieren. Vielleicht werde ich mich schon wieder auf der langen Reise verirren. Er hat dich keine Manieren, vielleicht sind sie schöner, größer, reicher. Aber im Ich-Sein bietet mir keiner die Stirn. Und ich steh noch nicht am Ende, scheiß aus Menschen mit der Sense. Sag dem Cancel deine Pläne, warte ich länger auf Geschenke. Ich steh kurz vor der Wende und sie heben erst die Hände für die lebende Legende. War der Wort Kacke, Chor, Knabe, man nahm mich Labor. Buenas noches, Mutantes del Fighting, ¿cómo estamos? Hemos vuelto por eventos. Coa sí. Weekends, ¿qué onda? Todo bien, tenemos un bonus track hoy, ¿no? Sí, hoy es un día adelantado a sí, los viernes de Street Fighter. Tenemos hoy un bonus track. Hoy es jueves, Money Match, boludo. Sí, hace falta un Money Match, boludo. Hace falta un Money Match, así picantero. Yo, a ver, voy a poner una única condición del Money Match. El primero que se ponga GG's en el chat y no se falta el respeto, no nos quiero volver a ver nunca más en la pantalla de Fighter Argentina. O sea, un Money Match es un Money Match, hermano, a cara de perro. Quiero que se falte el respeto, que se metan con la madre, con la hermana, con todo, boludo. A cara. Sí, vale todo. Miranga, esta, ¿cómo andas, boludo? ¿Todo bien? Una claramente vale de todo. Oreja nunca está mal, ¿no? Nunca está de más. Money Match, boludo. Aparte, mirá, me vestí para la ocasión, boludo. Mirá. ¡Esa! Se viene con Tutti, entonces. Pero bueno, hoy Fighter Argentina no le toca. Hoy vamos a hacer la casa de dos equipos amigos. Dos equipos amigos, directamente. Sí, ¿sabes qué me estaban diciendo? Te cuento. Me estaban comentando los chicos de que no les gusta la idea de decir que es enfrentamiento de equipos, porque, ¿qué? O sea, no es Iron Will contra Araganes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los chicos están en Araganes, ¿viste? Están todos sí. en el mismo grupo de WhatsApp, qué sé yo, como que no hay división de equipos realmente, sino es Milán y Motomel contra Luciano y Sebas. Ah, esta vez es personal. Claro, es una cuestión así. Que me dicen, no metá los equipos en el medio, esto es algo entre nosotros. Claro. Claro, dice, calzó justo que Motomel y yo somos de Iron Will, dice Milanga. Claro. Está bien, me parece perfecto, a ver, me parece genial. Es más, justamente la idea y la emoción del Money Match es de que sea una cuestión personal. De que no sea algo de competitividad, ay, es, no. Que claro. Se maten, boludo. Exactamente. Igual me gustaría saber el lore del Money Match. ¿Qué sí, haces, Lu? ¿Y en tanto tiempo, boludo? Esto es mejor que cagarse a piñas en la esquina. Bueno, después, si quieren comentar los chicos también de cuánto fue la apuesta y todas estas cosas, porque bueno, es como que no... Está medio inside la cuestión, ¿viste? No comentaron tanto. Hay una historia ahí de trasfondo que no conocemos. A nosotros solamente nos preguntaron si es que podíamos transmitir este Money Match. Obviamente que sí, ¿viste? Siempre abiertos para toda la comunidad de Fighting. ¿Mientras haya sal? ¿Cómo? ¿Mientras haya sal? Por supuesto, boludo, por supuesto. Así que estaría bueno que nos tiren ahí la onda, más o menos cómo fue todo. Sí, por lo menos para saber el lore. Dice, literalmente se levantó, se va re loco y me dijo Money Match. No, esa no me la fumo ni en pedo. Acá alguien la boqueó. Yo quiero saber quién fue el que la boqueó. Muchas gracias, Hat Fiori, amigo acá de Tucumán, se suscribió nuevamente. Bueno, estamos en YouTube en simultáneo, chicos. Los que quieran ir a YouTube,
pueden ver también el desafío. Por ahí yo sé que hay algunas personas que tienen problemas con Twitch, que por ejemplo lo quieren ver en la tele o algo así, les anda como el orto, o no sé, porque Twitch parece que es para primer mundo, ¿viste? Con respecto a algunas computadoras o en algunas teles inteligentes. No quiero YouTube, dice Happyori. Viene ahí, haciendo el aguante acá en Twitch. Bueno, entonces. Literalmente Seba se cruzó recruzado y dijo: tengo ganas de ganar plata, a ver, ¿a quién le gano plata fácil? Y fue, agarró y dijo: Iron Whip, Motomel, a ustedes dos les juego, boludo. Así, literal. Yo no quiero decirle nada, pero yo lo tengo que leer por lore. Para mí, Seba se levantó y dijo: hay que dar plata fácil, boludo. A la mierda. Y a ver, alguien tiene que crear el lore. Si no hay lore, lo tenemos que crear, boludo. Es verdad. Yo compro esa historia, La de para mí, quita fácil. Bueno. Esa historia es mucho más creíble que cualquier otra, boludo. Les cuento cómo va a ser el desafío para los que no saben, por ahí no tengan idea más o menos cómo hacemos los money match. Son dos contra dos, ¿verdad? Lo vamos a intentar explicar así con manzanas, ¿viste? Con los dedos. Son dos contra dos. Supongamos que está Seba, que es mi dedo, este dedo, le tocaría Seba FT5 contra Motomel y contra Milanga. ¿Entendés? Y, sí. Y por otro lado, al siguiente jugador, que es el Luciano, también le va a tocar contra los dos chicos. O sea, van a ser 4 FT5 en total. Va a ser los dos contra los dos, ¿viste? Cada uno de cada equipo va a tener 2 FT5. Y cada win suma. O sea que si salen 5 a 4, es casi lo mismo, ¿viste? Es casi lo mismo. Y en el caso que haya empate, en el hipotético caso de que haya un empate, cada equipo va a elegir un peleador y van a ser un FT más. Que eso ya lo decidirán si quieren que sea FT5 de nuevo. Para cerrar, ¿viste? Ya está. Y ahí el que gana, gana. Me parece bien. Me gusta el arte. Gallego dice: quiero aprovechar este medio para desafiar a Orgy al KOF 15 por un lado belleza, facha, físico, mar de sol. Mar, sol, experiencia versus Orgy. A la mierda, coña. Bueno, puede ser. Lo traemos a Onkill cuando quieras, Gallego. Puede ser. Si querés el lunes, chabón, te desafío para el lunes o el martes. Guap, ya, a ver, aprovechemos a saludar ya que estamos a ganar tiempo mientras la gente va apareciendo de a poco. Sí, yo lo voy invitando, chicos. Marcade, Gallego, Turco, Oscar, Aya, Kenpatsu, la gente de Chile y de BLK siempre presente. Chupamafabla, de los Iwis, Milanga, el Turco, Kaneki, el Future, que el otro día jugó primera vez en la pantalla acá de FA. Enzo Gross, bueno, Luciano, hace. Si hemos peleado con Luciano, boludo, por esta pantalla, amigo. La veces que hemos peleado con Luciano, boludo. Mighty. Quesito. A Walter Norte, vieja. Chayanne, otra vez a Walter Norte. Serge. Puli. Neo Sonic. Saludos a todos. Aparte, aprovechamos para recordarle a todos, mandar un saludo a mi hijo, le dije eso del DT. Saludo, Turco. Es loco, vos podés creer que al Turco lo conocí por primera vez en Tucumán, boludo. ¿Al Turco? La primera vez que lo conocí fue en Tucumán, boludo. Vino y me saludó, boludo. Me dijo: che, vos sabés que soy el Turco, boludo. Lo conocí en persona, boludo.
Un tipazo, boludo. Un saludo para el hijo del turco, boludo. A ver. Paso para recordar, ya que estamos y para mientras vaya entrando la gente y todo, que se nos viene el Battleground exactamente en 10 días. A ver, en ahí 10 lo muestro días. En pantalla. Dale. Lo mostramos en pantalla. Segundo. Torneo presencial. Se podría decir el primer. El de antes a vuelta, Funky CPTS Skyar. Ahí está Battleground Series. Que va a ser en el local Magic Lair, organizado por Slugfest, Perry y la gente, junto a Valkyria. Y bueno, las comunidades también van a ir organizando sus torneos. Vamos a tener Main Event, Side Event, doble fecha. Paso a recordar que esta vuelta, como es doble fecha, en 8 días, exactamente, en 8 días, para ser más exacto, en 8 días. Para recordar que esta vuelta, al ser doble día, está abierta la inscripción a varios de los torneos que antes ya estaban cerrados. Uno de esos es Street Fighter 6, ya pueden participar más de 32 personas. La persona que nos estén escuchando y ya pagaron su entrada y suscripción al torneo, se les respeta. Y en caso de que no vayan a participar, por favor avísennos para hacer la devolución correspondiente. Y los nuevos que quieran participar, están abiertas las inscripciones. Ok. Así que están de nuevo las puertas abiertas para el público y para los jugadores que habían quedado fuera de la última fecha. Que nada, nos quedó chico. Están invitados a participar en esta doble fecha. Del evento Battleground, que va a tener Main Events y Side Events, y uno de esos va a ser obviamente de Street Fighter 6. Obviamente de Street Fighter 6. Y también paso para aprovechar con Dengue Perolín. Pero el lugar está cerrado, ¿eh? Dale, boludo. Siempre, a ver, esto es Buenos Aires, siempre pasa algo, boludo. O sea, dale, estamos acostumbrados. O sea, si no es el Dengue, es otra cosa, o te explota la central de Nor. No me había acordado. O algo pasa, boludo. Es Buenos Aires, o sea, ya está, amigo. Pero bueno, nada. Se viene. Y paso a aprovechar de que la semana que viene tenemos un aviso sorpresa. Vamos a tener una presentación oficial. Viene ahí. Para la semana que viene. Que tiene que ver con la comunidad de Fighter Argentina. Más de uno se va a poner contento, Más de uno se va a poner contento. Pero sí, la semana que viene vamos a tener un aviso sorpresa. Bueno, yo ya le dije ahí a los chicos, en lo que estaba ahí comentando Wilkins sobre el evento, que pueden arrancar los que quieran, siempre y cuando respeten que sea un equipo contra otro, digamos, ¿no? Que no juegue Luciano contra Seba o Motomel contra Milanga, ¿viste? Obvio. Pero bueno, ahí parece que va a arrancar. Bueno, todavía no aparece. Ahí está, Milanga contra Sebas. Esa va a ser la primera pelea. Cada win suma, así que no vengan con ay, me voy a poner a probar personajes, porque los puede cagar, ¿no? Los puede cagar. Así que acordate de compartirme el juego, sí señor, sí. Ahora te lo comparto. Ah, mira, Milanga contra Seba arranca esto, Milanga contra Seba. Milanga, creo que en Street Fighter es el capitán de los Siwis, ¿no, Milanga? Si no me equivoco. Creo que sí. Si no me equivoco, Milanga, sí, exactamente. El capitán sale a la cancha. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Lo vi pelear en torneos, pero hace mucho no lo veo en FT largo. Eso es para decirlo, A ver, ahí parece que están por arrancar entonces los chicos. Vamos a ver la primer pelea de este Money Match.
Exactamente. Del cual primer pelea. No sabemos cuánta plata hay en juego, boludo. No, pero... no sabemos. Pero vean, sean bienvenidos a las casi 80 personas a este juego, a este jueves de Bonus Track Street Fighter 6 por la pantalla. Fighter Argentina. Yo soy Wilken, me acompaña como siempre el padre Orgis. Comienza la pelea nomás. Buen champín con el intento de Seba. No tengo sonido, Orgis. Buen air-to-air por parte de Miranga. Buen el throw ahí, tequeando. Intentó con un par y no buscó. Buen with punish, no confirma, no se tuvo fe. Bueno, el agarre. Responde con el reversal. Se queda prácticamente en burnout. Igual responde bien, hay un par de castigos de Miranga, no están apareciendo. Buen anterior, buen salto, confirma combo completo. Lo va llevando a la esquina, una adivinanza. Y esto es el primer round para el jugador de Iron Will. Respetó de más, buen confirm por parte de Seba. Se termina como el low list y ya está. Lo chipea. ¿Qué pasó ahí? No, se desespera Seba. Ay, buen drive rush en castigo de Miranga. Tenemos primer round para el jugador de Iron Will, Miranga. Sí, señor. Ahí te comparto. Mejor. Bueno, ahí va. Perfecto. Harry por parte de Miranga. Se empieza aquí. Se empieza a acomodar el jugador norteño. No, que norteño. Acá uno sale Miranga. Estoy diciendo, boludo. Es que se me dicen Iron Will y para mí es el norte, amigo. Buen drive impact ahí. Va buscando el espacio para presionar. Lo tiene en burnout. Es un bicho muy molesto. Manon, cuando te dejan burnout, se levanta con el level 2. Buena decisión por parte de Seda Suar. Lo espera a poco. Que recuperarse en burnout. ¡Wow! Buen antiaéreo con la. Con la HK, buen reversal, ahora lo va a llevar el agarre. Perfecta las reacciones de por parte de Seba. Nos vamos a final round. Está con todo. Muy bien. Buena. Muy bien. Se despertó. Ahora empieza con los pokeos de a poco. Ojo, el backdrop lo lleva a la esquina. Situación peligrosa. Ya se gastó todo. Se tiene que cuidar Seba. Buen air to air. Ojo, la Freighter acá duele en contramano. ¡Oh, level 3! Y esto va a matar. Va a matar. Y tenemos primer punto para Miranga. Primer punto de este Money Match. Se nos pone 1-0. Tendría que cuidarse Seba un poquito con el tema de la barra de Overdrive, ¿eh? ¿Sabes qué? Me da la impresión a mí de que Seba está un poco frío todavía. Porque, por ejemplo, hizo el Shoryuken, la continuación del Shoryuken EX. Y eso es algo que no se utiliza usualmente, ¿viste? Con Luke. Se utiliza, pero... ¡Ah! ¡Ay, Dry Impact! ¡Mucho daño! Lo voy a dejar a una adivinanza. Buen champín, el agarre. Cualquier cosa y lo mata. Perfecto, el Jimmy. Perdón que te interrumpí. Perfecto. Y primer round para Miranga. Muy bien ahí, Miranga, boludo. Demostrando poderío con esa manón. ¿No? Otra vez. Yo creo que está usando demasiado del drive rush, ¿eh? Sí. Tendría que aprovechar un poco más del sonido de caminar. Ahí está, perfecto. El target combo. Bueno, overhead. Confirma, mirá vos, ahora sí está siendo óptimo. Seba, se confió con el salto. El knuckle que no entra. Si entró el segundo, lo tiene al borde. Va a buscar las medallas, ¿eh? Quiere las medallas. Si me voy a morir, va a ser con medallas. Va con todo, Miranga. Bueno el pokeo, ¿eh? Aprovecha. Ahora, el buen barrido por parte de Seba. Otra vez empatan round. Vamos a tercer y final round de este segundo punto. Bueno, lo veo mejor a Sebas cada vez un poco mejor. Vamos a ver poquito, si se puede adaptar. Poquito óptimo. ¡No! ¡Esto va a doler un montón! ¡Mirá vos lo que sacó! ¡Buen Mitty! ¡Doble perfect! Gran jugada del jugador de Iron Will, del capitán Miranga. Se lleva al segundo punto. Tenemos 2-0. Tremendo. ¡No! ¿Qué pasó, boludo? Ah, bueno, pacto de caballeros. ¡No, pacto de caballeros! ¡Nada! ¡Fue para adelante con todo, Seba! ¡Buen drive impact! Ya lo tiene otro P igual, confirma bien con los life. Bueno, el Mitty buscó el jumping, no lo logra.
Yo no estoy atrás de Impact. Buena reacción con el agarre. Carga la primera medalla. Se va a querer ganar, ¿eh? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! El T-Bank a la distancia. Camina por abajo. Muy inteligente aparte de Brian. Muy buen salto por parte de C. Igual castiga el landing. Lo sigue presionando. Hay antiaéreo. Wells Champín. Drive. Buena reacción con el super. Se está levantando Seba. Busca con el Sam. Doble Sam la Saudi. Otra vez le queda el overdrive. No, la barra de overdrive le dura nada al jugador de Araganes. Champín. Drive. Como completo. No va a buscar reset. ¡No! Se come el tiqueo. El primer round para el jugador de Araganes. Se va a suar. Bueno, te iba a decir justamente eso. Él representa, va, no representa a los Araganes, digamos, pero supuestamente era de Araganes, pero dice Ovejas. Ovejas. Sí. Ovejas Team. Ahí me confía Araganes. Mientras hablamos, lo está haciendo todo bien, Milanga. Buen drive, Rashi, agarre. Va a buscar, buen, medio un kick, salta, no confirma el jump beam. Agarra otra vez, pero sacó de la esquina. Lo sacó de la esquina. Te va a chipear. Te va a chipear. Va a buscar Champín. No, se tiró con todo. ¡Level 3! ¡No! ¡Buena! Buena freita por parte de Milanga. Lo cierra con el Command Grab. 5 medallas y nos vamos al final round. Y está con las 5 medallas, boludo. Ya es muy peligroso para Seba. Y esto está. Ahí va, mirá. Complicadísimo. Le mete el Command Grab. Ya que le queda 6.000 de vida, lo va pokeando de a poco, quiere jugar con el miedo en este momento. Esa manón es un Zangief. Buen combo antiaéreo. Otra vez confirma, busca baitear, no compra Seba. Otro agarre. Drive Rush, buena, gasta todo. Lo lleva a la esquina, busca el jumping, se mete solo en la esquina. Y a ver. Buen set jump por parte de Milanga. Está haciendo todo bien el jugador de Iron Will y esto está 3-0. 3-0, está re complicado. Sebas, vamos a ver si puede ahora. Realmente complicado para Sebas Suar. Se come el salto neutro, sigo drive, seguido el Command Grab, Wetra va a intentar salir. Aprovecha al jugador de Iron Will que tiene ventaja. Buena frame trap. Confirma combo completo. Y primer round para el jugador Iron Will. Primer round para Milanga. Se empieza a poner la cosa bastante complicada para hacer a Suar. Sí. Y esto está 3-0, ¿no? Está re complicado Sebas. Se me hace que tiene que robar como sea un par de wins. Vamos a ver si Luciano lo puede rescatar. Yo creo que está. ¡Ay, buen! ¡Perfecto! Eso es lo que tiene que buscar. Buscar la medium kick. Buscar los cancels y los botones que tiene Luke. Se metió solo en la esquina. Lo estunea. ¡No! ¡Le tira el tap! ¡No! ¡No! ¡Lo deja igual! ¡La total falta de respeto! Te vas a la esquina. ¡Quiere su primer punto! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Doble drive rush y agarre! ¡Se confió! ¡Oh, le regaló Milanga el round! ¡Eso lo vamos a ver ahora! ¡Lo vamos a final round para Milanga! ¡Si lo jugaran, lo jugaran! La toxicidad al palo, los money match. ¡Otro Command Grab! ¡Buscó el tercero! ¡No lo consigue! Ya. ¡No! No sé si le convenía. Muy poco claro, daño para esa CA. Sí. 4.500 de daño. Tiene que hacer realmente mucho Seba. El tradeo no le conviene. No. ¡Buen Command Grab! Y cuarto punto para el jugador de Iron Will. Que encima le regala un round. Y esta se pone 4-0. Complicadísimo, Sebas. Está muy complicado. Sí. Buen barrido para castigar. Dos futsis. Confir en el challengeo. Otra vez. ¡Ay! Tocó Milanga. No confirma. No confirma Seba. Salta, se desespera. No quiere saber nada. Con que dan burnout. Quiere jugar agresivo. Está jugando mucho con los Light al estilo de tipo Street Fighter 4, ¿eh?
Welcome and Grab ya tiene dos medallas. Seba, que no se quiere rendir, está tocando absolutamente todo. No. Buena, buena opción, buena opción acá. Para huir. La esquina. Está bien. Confirmo, lo erra. Está respetando mucho Milanga. Lo lleva a la esquina Seba. Agarre, primer round. Ahora sí para Seba Suar. Le pone el frente en esta de quinto punto. No quiere saber nada con un match point. Está muy descontrolado Seba, che. Desgraciadamente sí. Arrancó con el pie izquierdo este money match. Se gasta todo para llevarlo a la esquina. No hay antiaéreos. Está muy flojo de antiaéreos, Seba. Sí. Mira, otra vez. Buena con el knuckle. Va a llevarlo a la esquina. Buena. Le tira la mentira en la cara. Buena Harrid. Level 2. Le hizo mucho daño. Buen tick throw, está a punto de llegar a su primer punto, se levanta con el level 2. Buena opción por parte de Milanga, le tira el ballet, jumping, no logra confirmar, buen safe jump con el agarre. Buena ahí con el drive rush y agarre por parte de Seba Suar, castigando ese parry y tenemos primer punto. Para el jugador de ovejas, Warganes, o no sé con quién carajo está, no sé cómo está el movimiento de. O sea, pasó el verano. Alguien me explica cómo está la escuadra, no sé. ¿Hay cambio de personaje? Lo va a sacar Ken. Oh. Está bien, está a su derecho. Perdió, puede cambiar de personaje. Totalmente. Sí, sí, sí. Duelo de caballeros en los FTs. Uh-huh. Pueden cambiar de personaje solo si pierden. ¿No? A ver si arrancan ahí los chicos. A ver. ¿Arrancan o no arrancan? Se dejó perder para cambiar de personaje. ¿Vos decís? No sé, boludo. ¿Habrá no sé. Sido capaz de hacer eso, boludo? Es muy oscuro este FT, por lo visto. Sí, sí, sí. Hay un lore muy violento. Muchas gracias. A mí me habían dicho... A la gente ahí en YouTube que está viendo, Prestigirioso, Evanesa, Seba Suárez está desde YouTube. Ah, mirá. Así que alguien está tirando el sol de un lado y otro por el otro. Incluso hay pelea de plataforma. Le tira el taunt. No. Buen perfect parry, pero no. Lo masió. Buena respuesta, castigando el dry impact. No, le erra el salto. Backthrow por las dudas por parte de Milanga. Buena Dragon Slash. Va a buscar conectar el combo. Perfecto. La frame trap por parte del jugador de Iron Will. Perfect en este primer round. Y tenemos doble match point para Milanga. No, se quedó quieto, boludo. ¿Qué onda, chabón? Boludo, ¿pero qué? No le cuesta la plata, parece, a Seba. Muchacho. Seba, si largaste el joystick, quiere decirte que perdiste, Vamos, 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 Sebas. Vamos, Sebas. Movete, Sebas. Ya está, perdió. No, si no pasó, se mueve, perdió. Boludo. Yo si soy Milanga lo voy a cagar a piña, guita de por medio, boludo. Bueno, sí, boludo, ya está. Ya está. Pasa que esto medio que nos rompe un poco el clima, es como, Claro, vamos, ay, chicos, qué bien, son que, FT5, son FT5, qué lindo, muchachos. Mirá, le tira el level 2, qué copado. FT5 significa el primero que gana tira 5 wins. Doble perfect, qué emoción, gran money match, gracias Seba. No, qué pasó, boludo, qué pasó ahí, Sebas. Esperen, antes de que arranquen, boludo, volvemos a explicar las reglas, boludo, porque capaz que no entendió, ahí vi que está diciendo en el canal de YouTube, dice, yo ya jugué, dice. ¿Qué? No, chabón, no jugaste, es FT5, o sea, el primero en ganar 5. Igual perdió. Claro, no, 5-1 fue esto. Son... El primero en ganar 5 peleas. No son 5 peleas en total. Capaz que te confundiste. No son 5 peleas en total. Pueden ser 9 peleas si querés. Pero es el primero que gana 5. Pueden salir 5-4. Son 9 peleas en total. Pero así se hacen los FTs. Básicamente. Bueno.
Entonces, ahora, después de esta primer pelea, sigue Motomel contra Luciano. Ajá. Bien, bien, bien. Me voy a llamar al silencio por un rato. Sí, boludo, no sé qué pasó ahí, boludo. Me fallaste, Sebas. Sí, boludo, te parecés al gallego, dice el gallego. Me cagaron el show, boludo. Sí, boludo, no sé qué pasó, boludo. Sí, 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 Borpa, sí, 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 exactamente, Agus. Estoy peleando conmigo mismo en estos momentos, por no decir lo que pienso. Bueno, entonces vamos a la siguiente pelea, que va a ser Motomel contra Luciano. Ok, ponemos ahí la pantalla, yo voy actualizando. Gracias a la gente del chat por entender lo que estoy tuiteando después. Caro, arma la novela de la semana ya que está. Ahí va. Vamos al segundo match. Hay que remontar un 5-1, Sí, no, sí, sí, sí. No está para nada fácil para Luciano. Bueno, el chequeo, le tira el command grab, comienza bien. Luciano, histórico jugador de fue un muy buen juego de Street Fighter 5, Luciano. Buena la afrenta por parte de Motomeru. Un amigo de la casa, Facu, Buen drag impact por parte de Luciano. Va a buscar el combo, se lo saca encima. Comienza a hacer dos juegos, intentó aprovechar el portal. Buen agarre por parte de Motomeru, termina dropeando el combo. Está al borde del burnout, Va a buscar justamente eso, Luciano. Quiere buscar con los ODS, no lo logra. Se mete solo en la esquina. Igualmente toca buena la frente. Aparte del jugador de Iron Will. Le tira la amnesia. Drive Rush se lo come. Bueno, el Shaggle está para cualquiera de los 44 segundos. Ojo chipeo, Facu. Ojo chipeo, buena opción con la Tatsu. Muy buena leída por parte del jugador de Iron Will Motomeru. Tenemos primer round. Muy bien ahí. Ahí le estaba explicando a Seba, boludo. Parece que no había entendido las reglas. Pero bueno. No es problema mío. Buena. Buen super en reversal por parte de Luciano. Se levanta tocando sin miedo. Va a aprovechar el portal. Buen low. Luego busca con el Ghost. Buen combo el Jagger. Mirá ese corner carry. Me vuelvo loco. Daño. Lo tiene al borde de llevarse este segundo round. Salto al neutro. Perfecta la leía por parte de Luciano. Y por experiencia nos vamos al final round. Bien ahí. Tremendo ahí Luciano. Como vos dijiste, ¿no? Jugador de Street Fighter 5, muy violento. Y acá... Ese G era violentísimo, amigo. Era muy difícil de ganarlo. Y acá está grosso también. Venoso. ¡Otra vez! ¡No respeta nada! ¡Confirma el level 3! ¡Bien! El estilo que nos tiene acostumbrado Luciano. Para salir de la esquina. Activa bien el portal para cambiar de lado. Buena lectura ahora por parte del juego de Aaron Will. Usa la amnesia. Aprovecha perfecto MC. La setup, pero lo dejan burnout. El antiaéreo. Buena el agarre con el doble salto por parte de Motomeru. No confirma bien. Buen shot. Un antiaéreo lo tiene en la esquina. Salto el neutro drive, reversa para sacárselo de encima, va a buscar el chipeo, está en problema el jugador, ojo, lo confirma acá, se lo lleva exactamente, confirma, combo con SEA, primer punto para el jugador de Iron Will Motomeru, lo acaba de complicar a Luciano. Tremendo ahí Motomel, boludo, en el momento que se acercó en medio de los seteos de cosas. Se acercó con la corrida loca esa de Ken, boludo, y cambió toda la historia del primer match. Ahora una pregunta. ¿Cada FT vale un punto? Cada punto vale dentro del FT. O sea en estos momentos va 5-1. Motomeru, si gana este match, estaría ganando el Money Match. No, porque faltan dos peleas más. O sea, cada FT es un punto. No, chabón. Cada FT ganado serían 5 puntos. Por eso te estoy diciendo. El otro fue 5-1. Ya Motomeru se llevó un punto.
Si gana este, ya no lo puede remontar Luciano. ¿Entendés lo que te digo? Pues si termina 5-2 y otro termina 5-1. Pero después tiene que jugar. Después tiene que jugar, ponele Sebas contra. Ah, se van a cruzar. Ah, ok, claro, ok. Es todo okay. Contra todos, ¿viste? Ah, listo. No, si lo pueden dar vuelta. Si lo pueden dar vuelta todavía. Sí, yo también estoy en un cumple, gente, perdón, ¿eh? Mientras, primer round para Motomenu. Le mete el agarre, buen reversal. Ahí por parte de Luciano. Todo contra todo. Como en la fiesta de final. Buen champín por parte de Luciano, level 2. No, resetea con el command grab. Decide no gastar barra, muy inteligente. Bien, la Tatsu. Confirman combo, me vuelvo loco. Qué óptimo que está Seken. Tick-throw. Dry Impact, combo completo, cambio de lado, level 3, debería ser suficiente porque esto sea, va a matar, y tenemos segundo punto para el jugador de Iron Will, Motomenu. Y vuelve a cerrar con la super, ¿no? Con el Critical Art, muy zarpado Motomenu, muy zarpado, ya hace rato que venimos viendo el Ken de Motomenu, dando que hablar. Son buenas lecturas por ahora de Motomel, ¿eh? Porque esa Tatsu no es que la tiró 40 veces, la tiró en momentos muy específicos. Mirá esa Jimmy's. Ay, no confirma. Buen chequeo por parte de Luciano. Buen champín. Buena decisión de Motomenu. Agarre. Va buscando con los slides, no lo persigue. Bien ahí con el Dry Rush. Confirma el light otra vez. Lo estaba llevando en la esquina. Buena frame trap. Mi primer round para el jugador de Iron Will, Motomenu. Está muy violenta la cosa. Se está complicando mucho los chicos de Arganes. Sí. Vamos a ver si puede Luciano. Empezó muy bien, pero bueno. Motomenu se adaptó al toque. Ah, ojo. Recordemos que está con el nerfeo el bicho este, ¿no? Claro, el amnesia ya no saca media vida como antes. Claro. Buen confín, aprovecha el miedo que da el portal, todo es plus. Se va hacia atrás, va buscando un Jimmy, el agarre, va para adelante, buscó la medium kick, no lo logra, doble salto. Ah. Esta vez sí le lee el command grab, pero se te fue hacia atrás, buscó el cross, no lo consigue, drive reverso, se saca de encima, lo quiere, lo va a dejar en burnout, ¿eh? Buena. Esta vez sí le lee la Tatsu, antiaéreo. Reacciona Luciano, nos vamos a final round. Ahí está, ¿no? Para los que dicen de que ya no sirve absolutamente nada, para nada el antiaéreo de JP, sí funciona, solo que no es tan violento como antes, ¿viste? Solo que no es para pelotudo, o sea, literal. Mientras vemos ahí, Luciano. Bien. Sí. Claro, sí, hay que saber jugar ahora. Le tira perfecto el level 3, mucha diferencia de daño, lo mantiene en la esquina, el portal, todo es plus, buena, el overhead, busca con el salto. Cualquier corte de confín se lo lleva, doble salto hacia atrás, lo quiere volver loco, buen backdash, no lo consigue ahora, buen trade reversal por parte de Luciano, antiaéreo, tradea, pero es suficiente para cerrarlo, primer punto para Luciano, y esto se pone 1-2. Perfecto, ¿no? Y se vuelve a repetir ahí, el antiaéreo, violento ahí de JP. A ver, tradea, pero es eficiente. Sí. Pasó, vos que usás a Wilken, vos que usás al bicho este de Street Fighter 5, ¿cómo se llamaba? Birdy. A Birdy. Claro. Pasó lo mismo con Birdy, o sea, exactamente lo mismo. Tenés que saber la distancia en la cual tu antiaéreo va a funcionar. O sea, tenés que jugar una distancia en la cual tus botones funcionen. Y si alguien te salta, puedas hacer un antiaéreo, porque te meten cross-up y cagaste. ¿Ves? Entonces, ese es el juego que tiene que hacer Luciano mientras vemos cómo se adelanta. Buen salto el neutro, apenas vio el dry impact. Luciano se lleva el primer round, como te decía. ¿Ves? Eso. Ahí está. Ahora JP tiene que jugar sí o sí al rango de sus botones, porque en cuanto le saltan, están problemas. No tiene con qué responder. Le tira la amnesia. Buen cambio de lado. Erra Shagel. Erró el Shagel. Va a buscar con el command grab. Reacciona bien Motomenu, pero es con salto hacia atrás. Por eso no puede castigar.
Bueno, los parries ahora a la amnesia. Buen parry por parte de Luciano. Se puede haber quedado un burnout, Buena la medium kick. Está saltando. Saltos atrás por parte de Motomen. Está reaccionando los Command Grab, pero no está reaccionando bien, Y perfecto el castigo antes de que entre la Dragon Slash. Empata el FT Luciano. Y esto se pone 2-2. 2-2. Vamos a ver qué pasa ahora. Está reaccionando Luciano, ¿no? Está reaccionando violentamente. Sí, ahí está preguntando, ¿se podría saltar atrás con...? Sí, a ver, puedo hacer lo que te llama la cofera, que es buscar el air to air. Saltar hacia atrás con el golpe puesto se usa en todos los juegos de pelea, que es un es para cortar justamente el cross-up. El tema es que, como no es a botón, tenés que estar mucho más atento, ¿ok? Entonces sí, se puede saltar para atrás con un golpe, pero tener que estar atento. Mientras vemos Luciano, que ya generó mucha diferencia de vida. Intenta entrar Motomel. Perfecto, lo chequeo por parte de Luciano. El primer round para el jugador de Araganes. Primer round para Luciano, que quiere dar vuelta a la serie. Che, estoy viendo un download complete, parece, ¿no? Guarda. A ver... Luciano es un tipo que juega muy agresivo. No solo juega agresivo, sino que tiene la experiencia de haber jugado durante mucho tiempo competitivo a Street Fighter V. ¡Bonchan! ¡Bien! ¡Chequeo! ¡Mirá cómo lo corta! Lo tenemos a Bonchan ahí viendo. ¡Combate! ¡La adivinó! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡La adivinó! ¿Está Bonchan en serio? No sé, no creo. ¿Te imaginas? Saludo para vos. Y busca con los saltos, no lo consigue. Se levanta con el level 2, pero no tiene Imbul. Funciona la run de Ken en Mitty. Y tenemos final round. Tremendo, Bonchan Rodríguez. Buen combo con el Jaggle. Perfecto y óptimo lo de Luciano. Tuvo que gastar todo Motomen en el round anterior. Se van midiendo en el neutro. Mucho salto por parte de Luciano. Debería aprovechar con alguna run y antiaéreo. Buscó el cambio de lado, no lo consigue. Igual queda lejos para un castigo. Le quiere repetir la misma técnica. Buen chequeo con los lights por parte de Motomen. Dragon Slash. Le challengea igual. Termina ganando. Motomen, buen salto. No, con combo. Con Phil. Level 1. No es suficiente. Johnny Repa lo confirma perfecto Motomeru y esto se pone 3-2 al frente el jugador de Iron Will. La contralectura ahí de parte de Motomel, muy bien, ¿no? Yo pensaba que ya se estaba complicando porque ganó como varias al hilo Luciano. Y bueno, no, ahora parece que Motomel está retomando el timón del combate. Buena. Ohayo, arigato, gozaimasu, por wachinas. Ahí que están hablando en japonés. Mezclo japonés con inglés. Va adelantando ahora el jugador de Iron Will. Bien, ahí con el low por parte de Luciano. Bien, con el air to air. Lo está obligando a jugar neutro ahora. Mostrando la experiencia del jugador de Araganes. Va buscando ahora con exactamente los rangos que ofrece JP. Cualquier cosa que confirme, buena la Tatsu, se la juega todo. Y si no lo erra, se lo lleva, Combo completo, super perfecta la lectura de Motomeru. Y esto es primer round para el jugador de Iron Will. De la galera, muy buena. Muy buena ahí la que sacó Motomel. Nuevamente, ¿no? Hace la heroica. Vamos a ver si puede. Intenta con el salto neutro. ¡Buen Jimmy por parte de Motomeru! Totalmente despierto. Dragon Slash confirma. Todo punish counter. Todo corner carry. Lo va llevando a la esquina. Le mete el agarre. Está complicado. ¡Buen Dry Impact! Va a confirmar. Super level 1 y perfect. Sí, perfect por parte de Motomeru. Gran round del jugador de Iron Will.
Increíble lo que está haciendo Facundo. Y esto se pone 4-2. 4-2. Estaba tan cerca, pero se le alejó de repente ahí Montomel. Así que no sé, se le está complicando para los chicos de Araganes. Buena ahí con el low. Backdash por parte de Luciano. Parry reacciona rápido con el go. Saudi. Bien ahí con el soneo. Buen portal para ir hacia adelante. Lo quiere llevar a la esquina. Quiere despertarse Luciano. Ojo que Luciano no está perdiendo cuando mejor juega, ¿eh? Es cuando mejor juega. Busca a un tipo de Jimmy o Space Trap. Buena amnesia. Adivina mal. No. Está desperdiciando los Giles. Está desperdiciando los Giles. Luciano va buscando con la presión. Toca cuando no debe. Buen castigo al Drag Impact. Tiene que gastar. ¡No! ¡Dropeó! ¡Ojo! Va a buscar reset o combo. Busca el reset perfecto por el jugador. Un Will lo espera tranquilo. Busca con la run. No lo consigue. Nightwish Punish. Va a buscar con el Jumping. Otra amnesia más. No, muy buena. Bueno, el agarre. La inbound del agarre que lo hace escapar de la amnesia. Busca salir con los portales. Son buenos los saltos de la parte del jugador de Iron Will. Está complicado, Luciano. Gasta todo. No quiere saber nada con la presión. 23, 22, ¡ven buen! ¡Shaggy con fin! Aprovechando la desesperación de Motomel por el tiempo. Primer round para el jugador de Araganes, Luciano. Está bastante sufrido el match para Luciano, ¿no? Se ve que está realmente complicado. Y mete el Drag Impact Motomel. Exactamente. Va, ojo que ya hizo daño Motomeru. ¡Quedó burnout! ¡Buen castigo ahí al target combo level 3! ¿Level 3? No. Va a cuidar la barra. No quiere chipear. Quiere jugar con la desesperación. Ojo que está aún con fin de llevárselo a Luciano, ¿eh? ¡Bien! Le resetea. Quiso buscar. No compró Motomel. Ya se recuperó el burnout. Le mete el target combo. Lo lleva a la esquina. Buscó el Jimmy, no lo consigue. Escapa con el salto, challengea. Va Facundo con todo para adelante. El jugador de Iron Will confirma que Omurnau. ¡Perfecto! ¡Perfecto! El reversal por parte de Motomel lo obligó a gastar. Luciano, nos vamos a Final Round. Y esto es Match Point también para Motomel. Complicado. ¡Ay, Dios! Oh, reacciona muy bien al Drag Impact. Corner Carry. No le convenía el cambio de lado, ¿eh? Ojo, ojo, no está en el combo. Bien chequeado por parte de Luciano. Bien ese level 3. No va a hacer mucho daño, pero lo lleva a la esquina y recupera barra de overdrive. Muy inteligente por parte ahora de el jugador de Araganes. Y por el jugador de la región cuyana. Le buscó con el Drag Impact. Buen salto por parte de Motomel. Buen air to air por parte de Luciano. Se está midiendo con todo. Agarre a la esquina. Cualquier cosa que confirme se lo lleva. Busca con el portal. No lo consigue. El chequeo de Motomel. Combo completo. Va a tirar con level 1. No. Va a cuidar. Lo tiene en la esquina. Un solo combate y lo lleva. Drag reversa. No hay buen castigo. Otro de reversa al más. Cualquier cosa. Y exactamente. Cualquier cosa era chipeo. Está vivo todavía el jugador de Araganes. Está vivo todavía Luciano. Y esto se pone 3-4. Muy bien ahí, Luciano, boludo, de las cosas que consiguió. Demasiado bien. Sí. Buena. Y arranca con buenísimo todo. El Drag Impact. Agarre. Ya que nos están hablando ahí en el chat. Luciano está directamente en un modo de cacate de Koi, ¿eh? Onda, vení que te espero. Buena ahí, chequeo por parte de Luciano. Esta vez la divina, perfecto. La Tatsu, castigo. Combo completo, debería ser suficiente. No, decidió guardar barra. Y perfecto. Perfecto con el pincho. Primer round para el jugador de Araganes. Y se lleva el primer round de este octavo punto. Muy buen perfect parry. Lo va llevando de a poco. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está el nerfeo del daño, ¿eh? ¡Buen esa HK! Punish counter. Decide cerrando el level 1. Guarda la barra. Busca champín. ¡Perfecto ese empty jump!
Lo van castigando a poco juego con la desesperación de Motomel. Buen barrio para intentar salir. ¡Ay, por nada! No pega el HK. Se va hacia atrás, Luciano. Busca. ¡Perfecto! Perfecto el salto al neutro por parte del jugador de Araganes. Luciano empata la serie, pero se pone 4-4. Nos vamos al último punto de este FT. Tremendo, boludo. Tremendo. Lo mismo, no quiero mufar. Así que muy bien los dos. Y que gane el mejor. Sí. Está. Realmente está para cualquiera, ¿eh? Mientras la gente sigue llorando, por JP, yo no puedo creer, boludo. Sigue presionando ahí. El jugador de Araganes, buena la tendencia a empezar a salir. Igual, chequea, perfecto. Combo, lo lleva a la esquina. Buscó el TikTok, no lo consigue. Chequeo por parte de Luciano, salto al neutro. Toca el jugador de Iron Will cuando no debe. Buen portal. El Command Grab hace mucho daño. Lo mide a poco. Buen castigo ahora por parte de Motomeru con ese target combo que no llega a terminar. Y perfecto el Drive Rush. Y esto es doble match point para Motomeru. Complicado ahora Luciano nuevamente. Pero no se confíen. No, es Luciano. Buen target combo. A la distancia, el overhead que consigue golpear. El agarre que no entra. El Dry Impact tampoco. Se mide el 2 en el neutro. Luciano mucho más cauto ahora. Buen. Punish counter. ¡Ay! Lo erra. Lo erró. El target combo que lo tira en lectura. Directamente a Motomeru. No hay antiaéreo. Es un buen momento para tirar. Yo había tirado Jimmy Respy, para cortar la presión. Pero el tema es que iba a quedar cerca del Burnout. Presiona con todo el level 3. Mata, no. No mata, no, pero lo deja, creo, complicado. Lo deja muy complicado. Tiene que rescatar mucho. Luciano, si se come un confín, se va, Va hacia adelante. Busca matar el combo, no lo consigue. Se cuida, ya se recupera el burnout. Un Dry Impact y se lo lleva. ¡Oh! Buena lectura por parte de Luciano. Justo desea, Desea un punish counter, mucho daño. Terrible lo que acaba de sacar. Gran lectura por parte de Luciano. Nos vamos a final round. Terrible ese punish tremendo, counter. Tremendo, boludo. Increíble lo que hizo. Muy buena decisión por parte de Luciano. Si algo se puede llamar Harry por la jugada de recién. Empiezan a aparecer la frente por parte del juego de Iron Will. Va hacia todos, va con todo hacia adelante. Está enojado Facundo. Buena la reacción con Finn. ¡Ay, dropeó! Ojo que dropea contra JP, duele. Quedan burnados contra JP, duele. ¡Buen chequeo! Agarra y lo termina cerrando el juego de Iron Will. Lo cierra 5-4 Moro Motomeru en un match muy, muy cerrado. Y por ahora esto pinta bien para el equipo entre Milanga y Motomeru. Sí, exactamente. Bueno. Me gustó. Muy bien, boludo. Porque se vio magia, bro. Sí. Aparte de magia, ¿sabés qué vi? A veces cuesta ver en los juegos modernos. Huevos, boludo. Jugaron con huevos, boludo, porque hay cosas que no cualquiera lo hubiera hecho en un momento. Por ejemplo, el level 3 de Luciano, eso de tener huevos. La Tatsu de Motomeru, eso de tener huevos, boludo. Bueno, y parece que sigue Seba contra Motomel. La coca es así, justamente, exactamente. En un money match hay que jugar con huevos, boludo. Nada de jugar correcto. Nada. O sea, tenés que jugar correcto, pero llega un momento en que al otro le tenés que decir, mira, yo estoy desquiciado, hermano. Onda. Yo acá vine por la plata. No vine por amor al arte. Muy bien, muchas gracias a todos los que están viendo este Money Match. Y acá ya se podría definir el Money Match. En este combate ya se puede definir. Tenemos a Motomel con su clásico Ken Legacy, también de Street Fighter 5, contra un Seba que no está pudiendo reaccionar.
está tocando todo. Dry Impact y primer punto para el jugador de Iron Will. Arranca con todo y pinta bien. Pensé que había soltado el joystick. Te juro por el amor de Dios que pensé que había soltado el joystick. Pero no. No, boludo, espero que no. Está tocando cuando no debe. Seba está totalmente descolocado frente a una locomotora que lo viene a pasar por adelante. Buen overhead, confirma ese conto. Combo completo, lo dropea. Y buen Nitty por parte del jugador de Iron Will Motomeru. Un sólido y rotundo 1-0. Bueno, también estoy viendo que hay mucha diferencia de rango, ¿no? Mucha diferencia de rango. Se nota bastante. Pero bueno, esperemos que... A ver, acá no hay OS, ¿eh? Se decidió jugar el overhead, sí. Que golpean, dropea el counter, no. Bien baitado de reversal, lo cierra con el Dry Impact y tenemos otra vez primer round para Motomeru. Claro, Milanga dice acá, y bueno, él quiso. Claro, justamente el organizador fue Seba. No hay excusa, macho. Agarre, busca el Mitty. Buen back. No sé si fue un back throw, Otro back throw más. Está jugando con la comida el jugador Iron Will. Ya lo tienen, burnout. Busca el overhead, se descontrola todo. Ahí está. A Yoryu Repa para cerrarlo. Y tenemos segundo punto para Motomeru, que sigue mostrándose completamente sólido. Bueno. Ya no, la verdad que no sé qué decir, digamos, pobrecito Seba, se le está complicando un montón, ¿sí? Y es una locomotora, Motomeru, realmente es una locomotora. No confirma el wall, pero si hay salto neutro por parte de Motomeru. Esperó, quiso batir un reversal que no salió. Muy cauto por la Motomeru, Buen air to air, busca la frame trap, lo consigue. Con ese Drive Rush, Dragon Slash está positivo. Bien tequeado por parte ahora de Sebastián. Ay, mira, bueno, Jimmy, pero no confirmó. Sí, confirma con el Knuckle. Están problemas. Bien, el salto de Motomeru. Drive Impact. Stun. Confirm. Y otra vez, primer round para el jugador de Iron Will, Motomeru. No, me tienen sin palabras, digo. La verdad que está complicado, boludo. Muy complicado, Seba. Motomeru es un jugador que si lo dejas venir te va a reventar. Claro, o sea, como que han elegido a los más violentos para hacerle el FT. Los chicos, Luciano, bueno, mirá, a Luciano Harry. Lo veo bien, pero Seba está como. Todavía le falta ahí un toque. Mirá la lectura que le acaba de meter. Guarda la barra para matar, buen Jimmy. Y esto se termina acá. Y encima le confirman un counter con un reset. Tirando pura magia el jugador de Iron Will. Vamos. Tirando vamos, magia Seba. Motomeru. Esto se pone 4-0. 3-0. Okay. 3-0. Vamos. La veo muy negra para Seba Suárez. Sí, está complicado, pero bueno. Pero nada es imposible en el fighting game. Así que no sé. Pon un granito de arena todavía. No, oh, muy bien, no. Baiteado ahí. Buen Mitty. Y esta vez zafa, pero está un problema. Está contra la esquina. Buen totalmente óptimo el juego Motomeru. Otra vez se lleva el primer round. Oh, buen castigado. Ahí el barrido. Mientras Orsi ya no puede hablar. No puedo, boludo. Ya no, es muy violento, boludo. Muy violento. Confirm, sin piedad, hacia adelante. Salto neutro. Confirma todo. Confirmas. Y esto es 4-0, intenta salir con un reversal. No le importa a Motomeru. Buen perfect parry. Muy bien ahí con el confin, pero el escalado hace que no saque nada. Agarre un drive impact que se lo lleva. Buen chequeo al dash. Lo cierra a puras reacciones el jugador de Iron Will. Y esto está 4-0 para Motomeru. A un punto de llevarse el Money Match.
¿no? Buen champín por parte de Motomeru. Dry Impact contra la pared. Combo completo, busca al Jimmy, no compra a Seba. No. Y reacciona con el Dry Impact. Motomeru, combo completo, no lo cierra. Lo deja en burnout. Escapa como puede con Shoryu. Cualquier cosa así. Cualquier cosa llena chipeo. Y tenemos doble match point para Motomeru. Tira el barrido. Seba. Igual se termina comiendo el Drive Rush. Termina la esquina. Buena reacción. Va a gastar todo. Va a gastar todo. Va a buscar reset. No. Lo cierra con un combo óptimo sin gastar. Busca el Jimmy. Confirma. Buen. No. Se levanta con el level 3, pero no compra Seba. Gasta todo. Podría ser un poquito más último, ¿eh? Bueno, boludo. Vamos, vamos, boludo. Con que meta la super ya está. Yo ya estoy hecho. Ojo, le dejan burnout. Tiene que adivinar. Se levanta con Shoryu. Lo presiona igual sin miedo. Eterno combo. Bien baiteado. Ay, Dios. Seba. Bien baiteado. El reversal. Y esto fue un sólido y rotundo 5-0. Se terminó. Money match ganado para los jugadores de Iron Will, Motomeru y Milanga. Bueno, yo diría que jueguen el último ya de onda, que sería Luciano contra contra Milanga, ¿no? Y Luciano sí. Contra Milanga, si quieren jugar el último ya es por los jajas. Bueno, pues puedo jugar mi FT. Está bien que jueguen, boludo. Va a estar, ya, a ver, va a estar lindo en Milanga contra Luciano. Sí. No, mucha diferencia. Mucha sí, diferencia. La verdad que sí. Lo mismo. Chabón, no es que organizó esto uno de los chicos de Iron Will. Yo sé que lo organizó Sebas, así que. Bueno, digamos, él metió la mano en. Metió igual la mano en el fuego. No te puedes. O sea, los chicos de Iron Will pueden venir después y decirte, bueno, desculeada no hay, ¿no? Igual, bueno, a ver, también no cualquiera te juega un FT5 en pantalla, Sí, totalmente. Pueden ser los nervios también. Influye mucho eso. O sea, ya sé que estás en tu casa, cómodo, pero estás jugando con otra persona enfrente. Te estás jugando, que te está viendo la gente. Ahí está de por medio. A veces te llega a hacer cosas que no quieres hacer. O no lo harías en una pelea normal. O sea, yo he visto a muchos jugadores. De que por lo general suelen ser muy sólidos y los he visto perder contra gente que no debería perder en un presencial. Sí, sí. Y gente que de mucho renombre, entonces no es fácil, no es fácil. Cada FT es un mundo distinto. Bueno, y arranca el último FT de la noche. Lo tenemos a Milanga contra Luciano. No sé qué, así. Bueno, está bien, quémenlo, háganlo mierda. A ver, lo quieren llegar y prender fuego en la plaza del barrio, háganlo, boludo, ya está. Lo mismo, chabón, hay que decirlo, ¿no? O sea, bien ahí, se atrevió a organizar este evento, Sebas, y eso es mucho más importante. Para mí, al menos, me parece mucho más importante que pongas el pecho a las balas, digas, me la rebanco y juego. El resultado ojo. Siempre es anecdótico. Ojo que Luciano está tirando magia, ¿eh? Ojo. Está solamente un golpe de llevárselo. Y ahí está, con el low. Comienza con todo Luciano, comienza con toda la gana. ¿Sí decías, Orgis? No, que el resultado es anecdótico. O sea, más allá de que gane o que pierdan, el chabón se atrevió a jugar. Yo te digo que acá en el mismo chat hay más de uno que dice, sí, que le decís, no voy a jugar, money match, me gana. Lucas. Ay, me ganan, no juego. Hay más de un cagoncito, así que... Sí, que no pasen en los torneos, no pasen en los FT. Ah, pero en los FT Night viene y te juegan todos,
No, así que en ese sentido banco fuerte ahí lo que hizo Seba. Che, lindo, lindo Perfect Barry, eh. Yo tenía 5 medallas. Que no quiere saber nada. Luciano lo quiere cerrar acá. Busca con el salto. Level 2 y tiene que adivinar, tiene que adivinar, tiene que adivinar. Y buena. Perfecta la aceptada por parte de Luciano. Primera vez que usa el level 2. Y este es primer punto para el jugador de Araganes, Luciano. Ve, mira, Rocomanía dice: yo rescato mucho que se bancó terminar el FT. Hay gente que abandona y no termina el FT porque no tiene sentido, dicen. Gallego. Bien. Sí, o los cabrones que no se notan en un torneo porque ven que se anotó tal persona. Claro, también, también. Va, se adelanta, buena lectura al command grab. Mucho daño. Ese acaba de ser el jugador de Araganes. Le mete el back throw. Otro back throw más. Comienza a jugar con la comida Luciano y otro agarre más. Oh. El disrespect por parte del jugador de Araganes, Luciano, primer round. Te digo que Luciano está vengando a su amigo Sebas de esta pelea. Acordate que el primer FT fue entre Milanga y Sebas y hubo diva, hubo violencia extrema, doble perfect, pasó de todo, ¿viste? Bueno. Ojo, ojo que lo tiene en la esquina. Buen drive reversal. Perfecta la lectura por parte de Milanga. Lo cierra de una manera hermosa. Atravesando el Ghost por parte del jugador de Iron Will. Nos vamos a Final Round. Exactamente. Che, banco fuerte el skin este nuevo de... ¿De Manon? De Manon, ¿no? Sí, lo banco es fuerte. Está muy bueno. Ay, por poco, Le camina hacia adelante sin miedo el juego de Iron Will. Buen chequeo por parte de Luciano. Pone el portal. Sabe manejar muy bien los espacios con los portales, Eso es algo muy importante cuando jugás con JP. Saber aprovechar los portales porque siempre te dejan plus. Va hacia adelante, salto al neutro, perfecto. Level 3. Confirma, y esto mata. Mata, mata. ¡Perfecto! Totalmente óptimo el salto neutro de Luciano. Y esto se pone 2-0. 2-0. Le voy recordando más o menos cómo fueron los puntajes de los anteriores. Bueno, para después de este round, que ahí veo que está haciendo la magia Luciano nuevamente. Muy bien. Mirá, mirá cómo van contando Lore en el. En el chat, Yo no voy a preguntar por quién, porque me chupa un huevo, literal. Pero. ¿Cómo se tiran en la libretita, Para el puterío. Y mientras. Mientras Milanga cierra el primer round, que es su primer punto. Anótense por Ramones Match, si quieren sacar trapitos al sol, muchachos, Sí, boludo, el jueves que viene, si quieren... Ah, no, el jueves que viene no se va a poder, pero después... No hay ningún problema, favor, chicos. Por favor, no, que tengo que organizar un torneo. Ahí va, combo completo por parte de Milanga. Buen reset, pero no, le chequea perfecto Luciano. Salta, mirá, qué bien que usó el portal. Escapa como puede... ¡Ay, no hay Wish Punish por parte de Luciano! ¡Pero mira la clásica de Luciano! ¿Qué fue ¿Qué eso? Pasó ahí? ¡Por Dios, Capcom! ¡Explícame! Necesito que me lo explique. ¿Se cancelaron las dos? ¿What? No sé. Pero está a nada. Milanga va a llevárselo. Luciano, ¿de quién el comeback? ¡Mira vos! ¡Le mete todo! ¡El Shael! ¡Va con el portal! ¡Lo quiere llevar por adelante! Tocó con los dos huevos bien puestos Milanga. El jugador Iron Will se lleva su primer punto. Descuenta la serie 1-2. Tremendo Milanga, boludo. ¿Qué pasó ahí? O sea, el chabón sabía, boludo. Sabía de que se iban a anular la super. Por eso la tiró. El tema es que generalmente, si vos tiras una super contra una super, debería castigar una a la otra. Claro, la que se tira al final primero. Debería ganar. Claro. Pero no. Pero Capcom.
Gracias, Capcom. Claro, era más seguro tocar parry que en este día. A ver. Viene el air to air por parte de Luciano. Ya generó una ventaja de vida. Buen low. Buscó con el Mitty. Buen salto por parte de Milanga. Lo va llevando de a poco en la esquina. Primer medalla cargada. Buen Jimmy. Lo va trayendo. Buscó la tercera. No compra Luciano. No está... Casi no se está comiendo ningún command grab, ¿eh? Ahí va. Ojo. Quiere usar la amnesia. Toque. Buena la paciencia por parte de Milanga. El low castigando los Pucci. Y sí, perfecto el confín por parte de Luciano. Con todo el jugador de Araganes. Se lleva el primer round. Sí, sí, sí. Muy bien ahí, Luciano. Llevándose. Se quiere llevar el FT este a toda costa. Muchachos, si van a tirar lore en el chat, tienen nombres. Porque si no, no puedo hacer espectáculo, ¿entienden eso? Por favor, tienes nombre, boludo. Quiero sal. Perfecto, el confirmo parte de Luciano. A una sola jugada de llevarse este punto. Bueno, parry por parte de Milanga. Castiga el landing. Tercer medalla. Va con todo hacia adelante. El air to air. Sin miedo, Milanga. Otra vez, cuarta medalla. Se viene el comeback. Se viene el comeback. Entra con el overhead. Busca el balance. Se confunde. No, se la jugó. Buena el portal. Por parte de Luciano. Perfecta la lectura del jugador de Aragane. Y esto se pone 3-1. 3-1 para Luciano. Se le está realmente complicando un montón a Milanga. Vamos a ver qué onda. Exactamente. Exactamente. Mientras tanto en el chat sin tirarme nombre. Vos podés creer, boludo. Tiran lore si no tiran nombre, boludo. A ver, gente. Esto fue Tía Argentina. Esto no es Twitter o otros canales que ustedes miran, ¿ok? Acá se tiran nombre. Si no tiran nombre, llámense al silencio, boludo. Literal, Frame Trap, mucho daño que generó el jugador de Araganes sin importar que está en burnout. Buen salto, el neutro no compra Milanga. Si le gana ahora el air to air, buscó en el Jimmy. Creo que le quiso leer una amnesia, Bueno, el antiaéreo. Primer medalla para el jugador de Aaron Will, lo tiene en la esquina. Drag Impact. Combo completo. Va y lo va a cerrar con el Command Grab. No, lo cierra con el level 1. Y primer round para el jugador de Iron Will, Milanga. Che, ¿no le convenía tirar el Command Grab? ¿Cómo? ¿No le convenía tirar el Command Grab ahí en ese momento? No te sabría decir, no sé si le alcanzaba por daño. Creo que quiso asegurar, Creo que quiso asegurar. Claro. Bien, bien, bien. A ver. Quiero nombres, ok. Buena, boludo, mirá cómo pasa con el EXS. Muy bien. Ojalá, pero yo no bloqueé a nadie, boludo. Buena. Es más, volví a jugar hace 4 días. Volví a jugar después de mucho tiempo, boludo. Mirá. Critical AR, muchísimo daño, pero lo mismo está lejos. Sí, tiene que rescatar mucho daño, Sí. Buen Drag Impact, aprovechando el stun. Va a buscar un reset. Sí, buscó el reset. Lo encuentra con el Command Grab. Fue buena la lectura. Buen Jimmy. Perfecto. La jugada y las lecturas de parte de Luciano. Nos vamos a Final Round. Tremendo comeback. Hola. Acaba de aplicar Luciano. Martín Auki. ¿Cómo va? Auki Ryu, si no me equivoco, de Street Fighter 5, también nos está viendo ahí directo desde YouTube. Muchas gracias. Buena ahí. Buena Spectra por parte de Luciano. Busca con el salto. Bueno el castigo de los Futsis. Le mete el Command Grab. 5 medallas, mucho daño. Aún confía en llevárselo. Buen air to air. Esta vez le lee el salto. Buen antiaéreo. Perfecto. No, le leyó el Command Grab. Sale de la esquina. Ojo que hay el level 3 ahí de Milanga, en algún momento va a aparecer, Bueno, el Command Grab por parte de Luciano. Le tira el level 2. Es ahora. Milanga tiene el level 3, ¡No! Se come el salto. Mucho daño. Lo lleva a la otra punta de la esquina. Mirá cómo se dio vuelta todo. Lo confirma. Tiene la sea por el amor de Dios. ¡No! ¡El Drag Impact!
Y ahí está, lo cierra Milanga. Descuenta otra vez. No se tuvo fe, Luciano. Y esto se pone 2-3. Hay que decirlo, ¿no? Tuvo un poco de suerte, de fortuna ahí en ese momento y logró conectar el drive impact. Lo mismo, muy bien jugado de parte de Milanga. Ahí va, drive impact. Empieza a jugar directamente a puras lecturas. Jugador de Iron Will, otro drive impact por parte de Luciano, aprovechando que Milanga está al borde del burnout. No lo deja salir de la esquina, lo va pokeando. Busca con una space trap, no lo logra. Le viene hacia atrás esquivando el command grab. Igual mucho el daño le está comiendo por pokeos. Buen command grab, punish counter. Lo tiene en la esquina, Tira el portal. Ojo, ojo chipeo, ojo chipeo, ojo chipeo. Se va con todo hacia adelante. Muy buena. No tiene inbull, pero sí. Esquiva el proyectil. Milanga. Muy buena la lectura del jugador de Iron Will. Se lleva el primer round. Para los level 1, yo sé de que no pueden esquivar proyectiles. Ese era el level 1 de Milanga. Claro. Pero básicamente no era un proyectil lo que estaba tirando. No pasa Luciano. No tiene tanto friendly de ninguna habilidad. O sea, está a una distancia. Está a una distancia donde la hitbox del especial de JP le iba a pegar. Mientras vemos que a base de pokeo Milanga lo mantiene en esquina, no, se regaló. Y ahora se regala Luciano, buen confirm. Lo cierran command grab. Hermosa jugada por parte de Milanga. Empata la serie cuando no nos damos cuenta y esto se pone 3-3. Muy bien, muy bien. 3-3 entonces. Y ahí te dice, tiene propiedad de proyectiles ataque de JP. Era un proyectil. Mira vos. Perfecto. El chat ahí tirando la data. Gracias. Buen perfect parry por parte de Milanga. Otro más. Y esta vez fue directamente por el punish counter. Segunda medalla. Buen champín. Buscó la tercera, pero Luciano no se come un solo command grab. Y le responde con el ghost. Ahora mantiene la distancia. Buen cross-up por parte de Milanga. Lo lleva a la esquina. El Mitty, el reset, el overhead. Y primer round para Milanga. Quiere dar vuelta a la serie. Tremendo cómo jugó Milanga este round anterior. Dominó completamente. Vamos a ver si puede seguir con ese nivel alto de Manons. Bien ahí tocando, interrumpiendo el command grab. Cuarta medalla, Champimp. Quinta medalla en combo, wow. En punish counter, mucho daño. Ahora Zangief. Bueno, perfecto. El dry impact, combo completo. Lo da vuelta el jugador de Iron Will. Se pone 4-3. ¿Y esto puede llegar a ser zapatero? ¿Vamos a tener un 4-0? ¿Vamos a tener un 4-0? ¿Cómo 4-0, boludo? Y sí, boludo, si... Claro. Sí. Ni sé, Luciano boludo. ni Seba ganaron un FT. Es verdad. A ver. No, es verdad. Buen Jimmy por parte de Milanga. Ahí está, reaccionando con el Drive Rush. Mucho daño. Esquiva los proyectiles como puede Milanga. Bien esquivado de ballet. Doble salto por parte de Luciano. Lo dejan burnout. Perfecto, chequeado. No me tires un command grab a mí. Viene el portal usado para esquivar el intento de salida de Milanga. Otra vez con el Air2R level 2. Y tiene que ser suficiente, Bueno, el Air to Air. Y ahí está. Doble salto clásico de Luciano. Se lleva el primer round. Quiere ir al quinto punto. Muy inteligente ahí, Luciano. Aplicando el doble salto. Busca la amnesia. Son uno de los parries. Chequea mal Milanga. Se come la frame trap. No puede esquivar el sonido. Está en problemas. ¡Ay! Busca con el Jimmy. Pero quedó fuera de rango. Tercera medalla por parte de Milanga. Quiere presionar, ir hacia adelante. Va con todo con los pokeos. Está haciendo buena la presión de Milanga. Lo da vuelta rápidamente
con una sucesión de Mitty. Nos vamos a Final Round. Muy inteligente por parte de Milanga, porque está en Match Point. Tremendo. Ahí está, entra. No, ¿qué pasó? Interrumpió. Buscó el reset. Bien ahí, termina. Ahora metiendo la frame trap. Mete el portal, otra vez. Hay un level 2. Buen jumping. No hay castigo. Buen trae reversal para esquivar. Quiere esquivar el proyectil, no le deja leer tu air. Salto neutro. Se le tira el level 3. Lo baja en burnout. Lo dejan burnout. Momento complicado para Luciano. Y sí, la medium punch de Manon. Cuando vos que haces burnout te complica la vida. Lo cierra Milanga. Un gran comeback por parte del jugador de Iron Will. Y esto termina 5-3. Bueno, fue violento esto, ¿no? Sí, violento. 5-3. Bueno, hagamos un recuento. ¿Nos pueden decir por cuánta plata estaban jugando? Sí, boludo, estaría bueno que lo digan, boludo. No se caguen. Sí, díganlo, boludo. No se caguen. Claro, se juegan por una 4x4, boludo. 5K. Ojalá saber jugar Manon así, dice Lag TV. Sí, Manon, no, muy bien ahí Milanga, boludo. Muy bien. Ojo que Manon, por más que no sea, que sea un mid tier, y a uno lo ponen como lobo, es un personaje que tiene muy buena presión si lo sabes usar. Porque te desespera. Porque te ataca con overhead, te ataca con lows. Tiene golpes que te atraen. Que son muy fuertes para un jugador, para un grappler. Golpes que te atraen muy fuerte. El antiaéreo que tiene es muy bueno. Un super command grab. Entonces, realmente es un jugador que si lo, es un personaje que si lo sabes usar, puede complicar a más de uno. Sí. Sí, totalmente. Bueno. ¿Qué falta en la pelea? No, ya está. Eran 4 FTs en total. Claro. Uh-huh. Bueno, a ver, hagamos los recuentos de los puntajes de este FT. A ver, ¿cómo salieron los chicos? La primera pelea fue entre Milanga y Sebas, de las cuales salieron 5-1. A favor de... De Milanga. De Milanga. La segunda pelea fue Motomel versus Luciano, que fue la pelea más pareja de toda la noche. 5-4 a favor de Motomel. La siguiente pelea fue Motomel contra Sebas, que esa fue la más violenta de la noche al mismo tiempo. 5-0. Y la última pelea que acabamos de ver, ganó Milanga, le ganó 5-3 a Luciano. Sí, bueno. Que Milanga ganó dos peleas. ¿Cómo? No, los dos, tanto Milanga como Tomel. Pues Motomel ganó una 5-4 y Milanga una 5-3, ¿no? Sí. No, los chicos de... Contra Luciano... Motomel y Milanga ganaron todos sus FTs. Claro, pero contra Luciano, la verdad es que es un tipo bastante complicado para jugar. Le jugaron bastante bien. Sí, a ver, uno sí. Fue un 5-4 y el otro fue... Le dio vuelta a un 3-0. Sí. Le dio vuelta a un 3-0. Exactamente. O sea, bastante bien. Bueno, tuvimos de todo. Tuvimos peleas parejas, peleas totalmente desparejas. Sí. Casi empates. Tuvimos de todo, ¿no? Súper por. Así, por todo. Al todo, nada. Doble perfect. Tuvimos magia. Tuvimos perfect. Tuvimos town por tirar town. Tuvimos aprovechar que el otro tiró town para reventarle la cara. Vimos todo. Bueno, y algo vimos que el chat tirando trapitos al sol. Y bueno, sí, algo que decía ahí Milanga, si no me equivoco, es que ellos habían arreglado para hacer un FT tranqui, ¿viste? Así como nos juntamos a la tarde y jugamos ahí el Money Match. Pero
Dijo Milanga de que Seba había arreglado conmigo todo, porque es verdad, Seba fue el que me habló para hacer, para hacerlo en directo a este FT. Y está bien, ¿no? La confianza a veces se paga caro. Porque también me decía de que estaba, él estaba muy confiado de Luciano. No confiado de él, pero sí de que Luciano iba a poder. Y no, no, ninguno de los dos pudieron contra, jugó bien. Contra, jugaron muy bien. Seba le falta todavía más experiencia, se podría decir, pero que no te extrañe que de acá a un mes, o a dos meses, o al año que viene, encontremos un Seba totalmente distinto, ¿no? Sí, puede ser. Igual, a mí me gustaría realmente que vuela Luciano. Porque en Street Fighter V era... era bueno, boludo, era muy bueno. Y vos lo veías jugar, boludo, posta. Era un tipo que te gustaba verlo jugar, boludo, a Luciano en Street Fighter V. Y en Street Fighter VI es como que... Yo entiendo que por trabajo y varias cosas que él tiene, no puede. Pero... la verdad que estaría verlo más, estaría ocupado verlo más seguido. Sinceramente, sinceramente. Porque como jugador de fighting game es muy bueno. Sí. Y estaría bueno que vuelva a jugar, que se lo vuelva a ver en la pantalla, se lo vuelva a ver en torneos como estaba antes, pero bueno. Luciano, las vías de cada uno. Creo que sí. Anda jugando mucho Mortal Kombat, ¿puede ser? No lo sé. Ahí ya te tendría que hablar la gente de Mortal Kombat. Yo totalmente desconectado de Mortal Kombat 1 yo. Alcoff. Ah, mirá. Míralo ahí. Ah, viene ahí, viene. Viene ahí Luciano. Kof está en su mejor momento. Así, jugable. Está en su mejor momento. Entre comillas. O sea, sí, en cuestión de juego, así como juego, es la mejor versión momento de Kof 15 que estamos viendo. Sí. Pero sí, bueno, en comunidad, al menos de este lado del planeta, está medio complicado, ¿no? Juego. Está en no, poca gente. Magia no podemos hacer, o sea. Lo que no hace SNK no podemos hacer nosotros, o sea. Es así de corto el tema, boludo. Bueno, Wilkins, creo que llegamos al final. Ya hicimos los anuncios pertinentes. Vayan, por favor, la gente que está en Buenos Aires, vaya al Battlegrounds, que va a estar bueno. Nos vamos a encontrar todos ahí. Yo me hago un viaje de la San Concha de la Lora para ir al evento. Así que estaría bueno que nos encontremos. Y después a la noche salen FTs, nos juntamos en otro lado, vamos a comer, nos conocemos ahí las caras. Así que están todos invitados como siempre. Sí, aparte nada, de que bueno, como lo dijimos en un momento, es... a ver, nos pasó cuando fuimos allá, es un evento para vernos las caras, gente. Se terminó, boludo, ya estamos 2024, ya está, hermano, basta, o sea, levanta el culo de la puta silla en la que estás ahora y anda a jugar de manera presencial con tus amigos, boludo, o sea, hay un evento, anda, loco, movete, en serio, loco, ya está, se terminó, no hay más pandemia, no sé, hay dengue, no importa, te vas a agarrar dentro de tu casa o afuera, boludo, lo mismo, onda... qué sé yo, llueve, hay tormenta y bueno, está bien, te va a agarrar igual, cuando volés el laburo te agarra igual, y esto es un viernes y un sábado, de un fin de semana largo, es en Buenos Aires, para toda la gente que estaba pidiendo, che, ¿cuándo va a haber evento? Es en Buenos Aires, son varios, tenés el juego que vos quieras para jugar, loco, vení, pasala bien, es muy poca guita, boludo. Hay torneos de todo, hasta... de todo. A ver, pará, no me voy a acordar de todos los juegos, pero hay Grand Blue Fantasy vs Rising, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, KOF 98, KOF 15, 1 y 2, sí. Mortal Kombat 1, Fighter Z, Tekken 8, Guilty Gear Ascent Core, 2002 sí. UM, y no me acuerdo, pero sí sé que hay más torneos, digamos, así que... vamos, chicos, vayan al Twitter de Valkyria y está todo para que se puedan inscribir. Sí. Sí, 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 o sea, y aparte les voy adelantando, no es el último. Claro, es el primero de hecho este, el primer Battleground. Es el primero de muchas cosas que van a venir. Entonces
empezamos a movernos, gente, que nada, que realmente hoy en día creo que hace mucho tiempo que la comunidad de Fighting Game no tiene la cantidad de jugadores y el momento que está teniendo hoy en día. Mirá, acá tengo la lista, Wilkins, de los juegos que se van a jugar en el Battlegrounds. Dale. A ver, la pongamos acá. Esta es la página de registración. Si quieren, ahí yo lo copio y lo pego acá en el... página en el de chat. Registro. De registro, no registración. Registro. Registro, disculpen. El que hablo para el orto. Bueno, soy tucumano. No me pegues. Bueno. Dijiste vos, yo no dije nada. Eso es en Baile, sí. Esto es en Buenos Aires, chicos. Capital Federal. ¿En qué José María Moreno, 800. Claro. Acá dejan todos los datos. Cuando entren a la página, ponen nombre y apellido. La cuenta de StarGG si tienen, si no, no hay drama. Correo electrónico. Y van tildando los juegos donde se van a anotar. Tenemos COF 15, Guilty Gear Strive, COF 98, uh-huh. Tekken 8, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, Uni 2, Grand Blue, Fantasy vs Rising, Tekken Ball, no sé qué onda esto. ¿Qué onda, boludo? Tekken Ball, no sé a quién se le ha ocurrido hacer esto, pero bueno, está bien. Capaz que hay comunidad, bueno, de Tekken Ball. Está. ¡Sorpresa! Sí. Guilty Gear Rev 2, el XR, pero el Rev 2 está mal escrito acá, pero bueno. Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear Ancient Core, que es el Ancient Core, el ACPR, también está mal escrito, pero bueno, se equivocaron ahí los chicos. KOF 2002 UM, y también tienen el pase de espectador, por si quieren ir a ver nomás. Y bueno, les aviso, para los que no vieron el lugar es grande. Está preparado para eventos. La verdad que está muy bien iluminado. Lo que es también para lo que les preocupa, que casi siempre están acostumbrados a los viejos eventos, del tema del aire, esas cosas. Es un lugar que la verdad está bastante bien aireado. Está preparado para un evento así, ¿ok? Van a haber bastantes setups. El lugar está bastante copado. Tiene buffet propio, así que van a poder comer adentro. Van a tener un sector para comer adentro, muy donde poder sentarse. Importantísimo, sí, eso, boludo. Es importante. Tiene buffet dentro. Hay varias cosas. El local es una locura. Los precios están bien. No hay precios inflados. O sea, obviamente estamos en Argentina y cada cosa te sale caro, digamos. Pero dentro de lo que vos pagás en un kiosco, te va a salir lo mismo ahí adentro, digamos. No vas a pagar de más. No. Aparte, gente, estamos hablando de que no pagan ni $5 de entrada. No pagan ni $5 de entrada y se quedan todo el día, hermano. Sí. Todo el día. Y son dos días, boludo. Son dos días y pueden jugar el torneo de se le cante las pelotas del juego, se le cante las pelotas. Porque creo que solamente nos falta tener el Street Fighter 2 Rainbow Edition, nada más. Che, nada más. Me gustaría un torneo de Champion Edition, Super Turbo o Tiger Strike, boludo. O sea, yo pago ahí a full, ¿no? Ya, porque lo vas a ganar, hijo de puta. Pero sacando eso. No lo veo, nada, boludo. Si hay un par de mutantes más, sobre todo allá en Buenos Aires, ¿eh? Son re violentos. Pero bueno, gente, va a estar copado. Estamos a 8 días, 9 días del evento. Nos esperamos. Igualmente, mañana también nos vemos. Sí, mañana tenemos torneito de Street Fighter 6. Mañana tenemos torneo en este canal, así que lleguense a tiempo, cosa que lo podamos anotar y sale el torneo de Street Fighter 6. Este torneo se hace de manera anual, en realidad es un evento mensual. Todavía no sabemos si. No, están preguntando por el Battleground. Ah, el Battleground. A ver, lo organiza Valkyria junto a Slackfest, ¿ok? Sí. Ahora, es el primero de varios eventos que se están planeando hacer, ¿ok? No sabemos así cuál es el periodo entre evento y evento, porque obviamente hay que organizarlo bien.
pero no va a ser anual. Sépanlo que no va a ser anual, o sea, de que se va a hacer más de un evento en Buenos Aires. Pero bueno, nada, lleva tiempo y también se lo hacemos mensual y la gente lo cansa y tampoco está ahí tanto amor al arte. Hay un local de por medio que tiene que trabajar y bueno, y necesita el espacio para sus eventos propios. Entonces, no va a ser anual, va a ser bastante más periódico de lo que están acostumbrados a los eventos. Ahora, volviendo a los torneos nuestros que hacemos online en Fuente Argentina, sí, es mensual. Hacemos un torneo por mes. Todos los meses vamos a tener un torneo de Street Fighter 6. El mes pasado fue Only Ed. Ahora vamos a tener un torneo abierto nuevamente. Van a poder jugar con cualquier personaje. Y bueno, y así vamos a seguir. Así ¿Hacemos que, pozo? Y vamos a ver. Vamos a ver lo que abrimos ahí Mercado Pago, hacemos pozo. Claro, para el que gane se le pueda enviar la plata. Sí, 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 listo. Estaría bueno. Mañana abrimos pozo. Mañana abrimos un poquito antes la ¿cómo se llama esto? La transmisión y abrimos pozo. Buenísimo. Y los mensuales de Street Fighter 6 MK, obviamente, a ver, sí, a ver. Todos los lunes está León Kill con sus torneos para la TAM Sur, después tienen los torneos para la TAM Norte los martes, creo, después tienen los torneos para Centroamérica, de bueno, los mensuales de Street Fighter 6 y MK1 Iron Will, los mensuales de Valkyria, a ver, hay de todo, o sea, si nos ponemos a hacer propaganda hay de todo, lo único, por favor, mándenos el chivo. Claro, así o sea, no esperen más. Tenemos flyer en la pantalla. Pueden mandar un mensajito a mí, a Wilkins, a quien sea dentro de Fighter Argentina y nosotros enviamos acá si tienen un flyer bonito, lo ponemos. Y si está feo también lo ponemos, no hay drama. También. Voy a hacer un torneo, combate. Claro. Y ahí lo ponemos en la pantalla, boludo. No nos cuesta una mierda. O sea, lo que más queremos es que haya un torneo, boludo. Bueno, Wilkins, vamos al carajo. Sí, va uno de la mierda, boludo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí en YouTube, que estuvo acá en Twitch. Son unos grosos, como siempre, haciendo el aguante. Y nos vemos mañana con un torneazo de Street Fighter 6 a las 21 horas. No, vamos a hacer más tempranito, 20. 20 horas. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos pronto. Los dejamos con el gran Pochoclo. Chao, chao. Hasta mañana.